un año más no podemos faltar a la cita más importante que se celebra aquí en el municipio de la Villa de la Orotava. Dentro de las fiestas patronales, hoy la infraoctava del Corpus Christi, donde vamos a poder disfrutar de este arte efímero que seña identidad de la celebración de esta infraoctava en honor al Corpus Christi. Mírame Televisión no podía faltar y aquí estamos para llevarles todo lo que aquí va a acontecer. Un día sin duda alguna muy especial, no solo para los villeros, sino también para esta casa, porque aquí casi que nos estrenamos. Siempre hemos querido compartir esta tradición con todos ustedes y por supuesto este año no podíamos faltar. Emocionados, con ganas de contarles todo lo que aquí pasa, de este arte floral, de ese trabajo, de esas tradiciones familiares cargadas de mucho sentimiento. Vamos a ir conociendo a cada una de las alfombras que vamos a ver en este reportaje, así que quédense con nosotros en Mírame Canarias y se lo contamos todo. Estamos con José Antonio y estamos aquí pues a pie de lo que están preparando y con mucha ilusión además todo un equipo que lleva muchos días detrás para la elaboración de esta alfombra que vamos a ver. Muy buenas, ¿cómo estás José Antonio? Hola, muy bien aquí. Bueno, esta alfombra es de Riquelme Toste y colaboradores. Sí, es la alfombra que don Riquelme Toste y nosotros los colaboradores pues llevamos haciendo ya pues unas cuantas décadas aquí en este sitio de la calle Carrera. Mira, José Antonio, yo siempre parto de la base también de que, bueno, a través de Mírame Canarias, nos ven en todo el archipiélago, pero también nos ven en el resto del mundo. Y claro, nos ven hoy puntualmente y parece que hoy en día, pues venga, se prepara todo. Esto lleva meses y meses de trabajo. Bueno, sí, detrás de lo que ven ustedes aquí hoy o pueden ver a través de las cámaras, pues sí, hay muchísimo trabajo. La Asociación de Alfombristas, pues trabajando, consiguiendo el brezo, las flores, la gente que deshoja las flores, los diseñadores que hacen cada uno de los bocetos que vemos aquí hoy, los carpinteros que trabajan sobre los moldes, los propios operarios de las empresas concesionarias del ayuntamiento que van preparando la calle para que el recorrido esté perfecto para hoy. O sea, detrás hay una labor pues de meses. Terminamos hoy y ya el lunes después de la fiesta, pues la gente ya va pensando en las próximas alfombras, vamos. Bueno, nos quedamos en este año. El diseño que estamos viendo, sobre todo las flores, un tapiz maravilloso, ¿de dónde surgió la idea? Bueno, nosotros siempre hacemos un corrido, ¿no? Hay otras alfombras que hacen un tapiz, nosotros siempre nos toca un corrido. Bueno, la idea es de un compañero nuestro, de David García, que pues bueno, es el que ha diseñado la alfombra en estos últimos años y esta pues, concretamente pues una idea de él, que nosotros pues llevamos al suelo con las flores y el brezo. Bueno, decíamos que Riquelme Toste y colaboradores, vemos gente muy pequeña también, vemos aquí la cantera que se une y además con ganas y con alegría. Sí, pues tenemos desde el propio Riquelme, que vendrá ahora con 70 y pico años, hasta los más jóvenes, nietos, hijos, sobrinos de los colaboradores que estamos aquí, y bueno, una alfombra familiar de amigos muy entrañable, donde pues como ves la cantera no falta para que en el día de mañana pues esto tenga futuro y pueda seguir adelante. Bueno, pues la disfrutaremos ya cuando esté terminada. Muchísimas gracias, José Antonio, por atendernos. Gracias a ustedes y disfruten del día de hoy. La Unión Cultural El Canario lleva 14 años elaborando también alfombras aquí en el Día Grande de la Villa de la Orotava y hoy estamos con Germán. Buenos días, Germán. Hola, buenos días. Bueno, te preguntaba fuera de cama que cómo va el ritmo. Pues bien, bien. Hace poco que empezamos y ya se va viendo algo. Sí, y veo que está todo el mundo manos a la obra. Sí, sí, sí. Aquí no se puede quedar nadie parado. Oye, Germán, ¿qué vamos a tener este año? Pues el diseño es este, que se trata de... La idea es que se vea a Cristo de niño estudiando la Torá en la carpintería de San José. Por eso está, luego se verán unas herramientas de carpintería y eso. Y los letreros están hechos como si fuesen a base de listones. La idea es que el efecto es que parezcan listones. Oye, vemos que tiene una elaboración complicada. En el tema de este año, los elementos que vamos a utilizar, ¿estás contento? ¿Has notado la falta de algo? Hombre, la verdad es que este año hay escasez de flores. Nos han dado lo que hemos pedido, pero en cantidades pequeñas. O sea, que igual no sé si llegaremos a completarlo. Pero oye, sí. Mira, cuéntame, ¿son familia, son amigos, son conocidos? Hemos sido componentes de la Unión Cultural del Canario y bueno, están ya los hijos y amigos y somos un grupo que llevamos ya bastantes años aquí trabajando y en parte familia, en parte amigos.
Hombre, que son 14 años, que se dice rápido, pero ya al fin y al cabo ya se va consolidando esto, ¿no? Yo me imagino que ustedes también, ya desde que empiezan a proyectar todo esto, han pasado un par de meses, imagino que se van sumando amigos conocidos. Sí, nosotros hacemos el proceso, es bastante largo, porque primero nos reunimos dos meses antes aproximadamente, decidimos lo que vamos a hacer y luego poco a poco vamos haciendo, nos reunimos los sábados para hacer los moldes, que los hacemos en casa, hacemos moldes con mucho detallito. Y eso lleva, quieras que no, lleva un proceso y lleva tiempo. Pues Germán, que no te vamos a quitar más tiempo, que gracias por atender de verdad las cámaras de Mírame Canarias, porque así podemos llevar esto al resto del mundo y la verdad que estamos orgullosísimos de tener esta fiesta, ¿verdad? Sí, como todo. Bueno, muchas gracias. Que no te quitamos más tiempo, que vemos que tienes mucho trabajo por delante. Gracias, Germán. Venga, enhorabuena a todos. Amar como él, ahí lo ven ustedes en la pantalla, este es el boceto de esta pedazo de alfombra que vamos a ver, Juan Pérez y amigos, que este año no podían faltar como desde hace 56 años. Cierto. Madre mía. 1963. Juan, ¿y cómo ha cambiado todo desde entonces ahora? Sí, desde bastante, tu punto de vista. Bastante, bastante, porque antes, ahora se ha potenciado después que tenemos asociación y se va recuperando todo lo anterior, que no se pierda nada y cada vez está más organizado. Y en cuestión de gente, porque te pones amigos, ¿no? Con sí, Pérez y amigos, los amigos nos faltan. No, y son 56 años y siempre están aquí al pie, bueno, del cañón. Te puedo decir que somos un grupo de amigos y luego ya se han incorporado los hijos y los nietos y sobrinos, ahijados, y es una alfombra que siempre ha tenido niños y nunca, para que después sean ellos los que nos vayan a suceder a nosotros, ¿no? Mira, Juan, en esta fiesta de las flores no podemos decir que los chiquillos no están implicados, ¿eh? Sí, muchísimo. Y además lo viven y se están preocupando ahora la asociación por fomentar de que tenemos el Día del Niño, que se hacen alfombristas, y tenemos incluso dentro del grupo nosotros el presidente de los alfombristas de los niños. Hombre, entonces que se hace 6 o 7 días antes. Bueno, Mírame Canarias, que no puede faltar tampoco a la cita desde que esta tele está. Aquí estamos también, porque llevar algo tan grande como lo que sucede aquí hoy, nosotros tenemos que estar con ustedes y ustedes con nosotros también, y agradecidos de verdad de que nos cuentes un poquito, porque sabemos que están ahora ya agobiados, porque sí, parece que no, pero los minutos pasan rapidísimo, ¿eh? No, ¿sabes qué pasa? Que nosotros, por ejemplo, esto tampoco lo preparamos de ayer para hoy. Por supuesto. Sino llevamos meses preparándolo y consensuamos el diseño, lo que vamos a hacer, luego vamos decidiendo qué tipo de colores, dependiendo de las circunstancias y de las flores que tengamos, ¿no? Oye, este año tiene un significado muy bonito, ¿no? Sí, porque se nos ocurrió que este año precisamente esta imagen que está en la concesión es de Luján Pérez, de 1799, y está recién restaurada, y queríamos pues incorporarla como uno de los evangelistas, ¿no? Que es el águila, el símbolo de San Juan, y es una escultura preciosa. ¿Verdad que sí? ¿Y el material que van a utilizar este año? Pues mira, no es muy difícil, porque el traje de San Juan es en azul, la capa es en salmón y el fondo negro, y luego la cenefa geométrica, porque tenemos que darle trabajo a los 20 componentes que somos la alfombra en un espacio de 20 metros cuadrados. Es cierto, es complicado. Poco a poco. Bueno, Juan, oye, respecto a los materiales, ¿cómo lo has visto, si cómo lo has visto este año? Te enseño dónde tengo los materiales y te voy diciendo los tipos de flor que tengo. Ah, pues sería interesante. ¿Nos acompañan? Pues sí, vamos, Juan. Vamos. Vamos a ver los materiales, Juan, acompáñennos. Ustedes lo que van a ver es el garrafón. O no me diga que tiene aquí usted un buen vino. Bueno, mira, a ver, una alfombra sin vino como un jardín sin flores. Pues nada, después fuera de cámara, digo yo que nos invitarán, ¿no? Y con la cámara también. Pues vámonos, venga. A ver si la luz nos acompaña, aquí mi compañera Sara. Espero que se vea bien, porque fíjense el material que tenemos, que nos lo va a contar todo Juan. A ver, mira. ¿Qué pasa?
alabaza, que es una flor silvestre que está en las cunetas de las carreteras, que es lo que vamos a poner el nombre con esta, porque es un pétalo pequeñito y la letra para que se pueda... Más fácil de trabajar porque al ser pequeñito... Y aquí tenemos la flor blanca que va en la cenefa, está en la cinta, y esta también es siempre viva silvestre, que está en la costa, y que nosotros para el tapir necesitamos flores muy pequeños, el pétalo, para que no se distorsione el diseño. No puede ser como la de los corridos, que son flores más grandes, rosas y todo eso, porque se levanta el mordi y ya está. Okay, el diseño que yo te estoy viendo, que es tan meticuloso, pues este tipo de pétalos tan pequeños tú puedes diseñar mucho más. A ver, que mi compañera Sara está grabando estos pétalos para que ustedes vean in situ lo que aquí pasa. Mire, y aquí en la trasera también, porque ya vemos que aquí es donde tienen almacenado, justo al lado de la alfombra que se va a elaborar. Juan, que nos está mostrando, no sé cómo vamos de luz, compañera. Bien. Mira, miren qué color, mire qué color. La siempre viva, papelillo, ¿no? Qué trabajo tiene el de soja. Lo guardamos de un año para otro. Y luego tenemos los gresos, que son, y la espiga de millo, que es para la cara. Y entonces, pues, eso, todo pétalos pequeños. Todo pétalos pequeños. Ya ven ustedes, para que se hagan una idea del trabajo y de la elaboración que tiene realizar una alfombra como esta, que parece que es un... Yo siempre digo, parece que es un día porque venimos hoy a recoger todo lo que pasa, pero estos son meses y meses de trabajo, de pensar, de decidir qué colores, el material, si va a ser acertado para lo que van a hacer. Bueno, una cosa que decir, Juan, primero, muchísimas gracias por atendernos. Sí. Y segundo, digo que ustedes aquí se lo pasan en grande hoy. Sí, 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 sí. Porque es una convivencia preciosa. Además, el grupo de nosotros es el que inició el canto de la misa, que fue esta mañana. Tempranito, madre. Y el sacerdote está incorporado con nosotros también desde el principio y tiene 77 años y viene de Santa Cruz y es ciego. Madre mía. Ah, que está aquí, claro. Bueno, pues ahí los dejamos, que están ellos reunidos hablando de sus cosas. Juan, que ha sido un placer, que gracias por abrirnos poco menos que las puertas de tu casa y enseñarnos lo importante, la materia prima, para poder ver después esta joya. La flor del millo, ves que es un pétalo muy pequeño, que es en el espigón de arriba lo que se cae, y es como, es lo que va en la cara y las manos, que es el color de la piel. Claro, está ahí lo minucioso del trabajo que vamos a poder ver ya esta tarde, porque en este momento está en manos a la obra. ¿Vamos a salir fuera? Venga. Juan, nos despedimos aquí en la calle. Que muchísimas gracias. Una feliz jornada y gracias a Mírame Televisión, porque siempre viene. Bueno, pero es que nosotros estamos encantados, porque poco menos que nacimos a través de estas fiestas que a todos nos emociona y nos encanta saber cada año cómo lo están pasando ustedes, cómo lo están viviendo y compartirlo, por supuesto. Muy bien, gracias. Buen día. Nos vamos, seguimos, compañera. Aquí a la vera de la alfombra de la familia Betancourt y estoy con Hans. Hola, Hans. Sí, hola, ¿qué hay? ¿Cómo están ustedes? Que por cierto, te noté yo un acento de aquí de la Orotava, ¿no? Ya era un poco, ya después de tantos años, ¿no? Ya, algo que era, ¿no? Bueno, ¿de dónde eres tú, Hans? Yo soy de Berlín normalmente. Bueno, nací en Berlín, pero vivo aquí casi 50 años. Y me estabas diciendo que casi 46 haciendo eso. Sí. O sea, no hace falta. De toda la vida. Sí. Bueno, Hans, tú vas a ser el encargado de contarnos un poquito qué es lo que vamos a ver. Claro. Ya vemos aquí el boceto, que desde luego tiene mucho trabajo, mucha elaboración. ¿Este año en qué se han inspirado? Bueno, cada año buscamos otro motivo, ¿no? Y ese año nos tocó ese aquí, porque es el tema ahora de la juventud. Uh-huh. Y entonces, claro, aquí es la juventud y la madre cuidando. Bueno, el tapiz principal que tenemos en la plaza del ayuntamiento, que ha dedicado cierta parte de la juventud. Ustedes también. Pero ya un poco ya nos adaptamos a ese también. Muy bien. ¿No? ¿Y cuántas son las personas que elaboran la alfombra, Hans, más o menos? 4 o 5 personas. Sí. Y se manejan bien, se amañan bien. Sí. Ya nos conocemos ya todos y ya está.
Y además tenemos, ¿dónde está? Aquí, aquí tenemos la juventud. Ah, que la juventud, que nos falte, porque otros años lo hemos contado a través de Mírame Canarias, pero es cierto que cada año se ve que la gente pequeña, vamos, se implican totalmente, o sea, que está garantizado que esto siga perdurando por muchos años. Ayer vinieron con nosotros a buscar las flores, estaban más rápido que nosotros allá. Oye, que los años van pesando, ¿eh? No, ¿verdad, Alba? Bueno, Hans, con el tema de los materiales, ¿este año están contentos? Con las flores, con los pétalos. Hay pocas flores. ¿Pero y qué ha pasado este año con las flores, digo yo? Que la primavera no ha llegado. Que la primavera no ha llegado. Claro, nosotros, claro, está muy temprano, ya tenemos el 6, 7 de junio. Sí. Normalmente es el 30 o 15, bueno, allá. Sí. Ya está un poco mejor, pero claro. Bueno, siempre nos adaptamos, sí. Si, por ejemplo, si no hay ese color, se pone el otro, ¿no? Ya algo que encontramos. Claro, porque uno en la mente, cuando hace el diseño, ya piensas, oye, lo voy a hacer con este tipo de pétalo, sí hay. Y sobre la marcha se va combinando. Sí, 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 claro, claro. Hasta ahora siempre ha funcionado, ¿no? A veces un poco así, pero bueno, siempre llegamos a buen fin, ¿no? Pues Hans, gracias por contarnos estos previos, que después verán ustedes a través de Mírame Canarias el resultado. Gracias de verdad por atendernos. Vale, gracias a usted. Ay, y siempre hablas tú y este año le toco. Sí, él normalmente está. Pero... Forman un equipo estupendo, que es lo importante. Oh, sí. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, hasta la próxima, gracias. Hasta luego. Espero que estén disfrutando ustedes como lo estamos haciendo nosotros. Sinceramente, pasearse a estas horas por las calles de la Orotava es un auténtico lujo, respirar el ambiente que hay también y conocer a los protagonistas hoy, que son estas personas que están trabajando para que nosotros disfrutemos de este arte efímero, también es una gozada. Y hablando de personas, de gente que tiene responsabilidad, fíjense ustedes que cuando vean en pantalla quiénes son las personas que están elaborando esta alfombra, las edades que tienen. Para que no nos digan que esto, que si la gente joven no tiene interés, porque yo creo que aquí en esta villa los jóvenes tienen muchísimas ganas de aprender, de estar y de sentir un día tan especial como este. Por lo tanto, yo estoy con Alejandro, que va a ser de portavoz, porque se me han marchado. Vamos a contar la verdad. Es verdad, es verdad. Dijeron que viene, yo no quiero hablar, me pongo nervioso, y me dejan a mí aquí, que no nos podemos enterar de qué es lo que van a hacer ustedes este año, pero estás tú, Alejandro. Exactamente, este año me toca a mí, pero vamos, siempre me toca. Bueno, pero genial, ¿no? Sí, porque ya tú sabes más o menos lo que nosotros queremos saber y lo que en casa nos interesa, y es conocer, antes de ver después el resultado, qué se está trabajando, qué es lo que se está haciendo. Sí, en primer lugar, extendemos lo que es el brezo verde y marcamos con el negro lo que es el molde, porque este año nos tuvimos un problema y nos dieron solo un molde, pero bueno, nos ingeniamos y marcamos para después hacerlo simétrico y poder rellenar. Pero bueno, esto es la veteranía también, ¿no? Que a veces sí. Cuando sale algún tipo de imprevisto sobre la marcha, dice, aquí somos un equipo y... Para eso enseguida... está el cabeza de alfombra, exactamente. Exacto. ¿Quién es el cabeza de alfombra? Cuéntanos. Felipe Hernández. Que fue el que se nos ha marchado, ¿no? Bueno, le vamos a mandar, a través de Mírame Canarias, vamos a mandar un saludo desde aquí. Bueno, les queda todavía hasta allí debajo, ¿no? Sí, o sea, es bastante grande. Y tenemos además que esperar, si no se nos nubla el día, tenemos que esperar a que este lado de las casas nos haga un poco de sombra para que no nos queme la flor. Eso también es un hándicap tener en cuenta, ¿verdad? Cuando ese sol demasiado picón, pues de repente... quema la flor y la hace muy pequeña. Claro. Entonces no es lo que buscamos. Vamos a ver, porque no sabemos hoy el día que nos depara, se ve que hay nubes y claros, entonces se agradece, yo creo que todos agradecemos, ¿verdad? Vamos estos días, que hombre, con la luz siempre se ve todo muchísimo más bonito, pero para los que están a pie de calle... Pero para hacer las alfombras, el sol, sobre todo a las horas de mediodía, quema mucho la flor y no... Y si encima no hay flor, pues... Exacto. Un handicap más. Oye, con el tema de los materiales, de los elementos que van a usar, ¿este año están contentos? Sí, este año sí. ¿Sí? Este año la verdad es que sí. Siempre nos repite mucho que no hay flor, pero no, este año bastante contento, la verdad. Han tenido suerte. Sí, 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 bastante, bastante. Bueno, les queda mucho trabajo por delante. ¿Ellos son familia tuya? ¿Son amigos? No, amigos. Vale. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Con ganas? Mucho. Bueno, pues no le vamos a quitar más tiempo, ¿vale? Para que puedan seguir trabajando, que queda todavía horas por delante y nosotros no vamos a restar aquí tiempo. Gracias, Alejandro. Muchas gracias a ustedes. Venga, un abrazo a todos. Buen día. Suerte.
A mi lado tengo a José Luis y aquí estaban en plena vorágine cuando lo acabamos de traernos hacia nosotros para que nos cuente un poquito, porque sabemos que a estas horas de la mañana están pues con esos nervios a flor de piel de después de tantos meses. Hoy por fin llega el gran día. José Luis, veo aquí mismo derecho a un futuro, ¿puedes mostrárselo a mi compañera? Sí, vamos a ver, nosotros hace años, muchos años ya que llevamos haciendo tapices con temas relacionados con el tercer mundo, fundamentalmente con África. Y en este año es una alegoría de la llegada a Europa de menores africanos, sobre todo de niños que vienen en las pateras y buscando pues eso, un futuro mejor en Europa. Entonces tenemos un niño europeo y un niño africano, y bueno, lo que decimos es que tiene el mismo derecho a un futuro el niño africano que el europeo. Bueno, con un mensaje que además a todos nos llega y nos toca, porque hablando de niños sobre todo es un tema muy sensible, y bueno, les felicitamos por tener esta iniciativa. José Luis, ¿cuántos años llevan ustedes ya? Nosotros llevamos más de 60 años la alfombra, porque empezó mi padre, nosotros éramos muy pequeños todavía, mi hermano y yo éramos muy pequeños, veníamos con él, después ya mi padre falleció, nosotros hemos seguido y ahora están a su vez nuestros hijos, primos y toda la familia. Toda la familia, sí. Y con meses de trabajo, porque para ir preparando la idea, sí, por ejemplo. Sí, aquí entre mi hermano y mi hijo son los que preparan el dibujo y el boceto final, y los demás pues colaboramos en preparar la lista de las flores, en ir a ver al lugar donde se deshoja si hay flores suficientes, qué colores hay este año, porque siempre pues no están las que necesitamos y tenemos que siempre adaptar. Esto es un clásico que también ya es como tradición, no, no tener exactamente la exacto, y hay que adaptarlo. Es que me estaban contando antes y es verdad que tenemos la primavera este año que no termina de llegar, entonces también las flores se ha visto. Hombre, en general hay flor, hay mucha flor blanca en general, pero por ejemplo hay muy poco azul. Entonces, bueno, pues tenemos que sobre la marcha ir combinando lo que tenemos para poder hacerlo a lo más parecido a esto, al boceto. Bueno, pues no les vamos a quitar más tiempo, que es lo que digo todo el rato, porque los veo que están ahí sobre la marcha. A ver si el sol nos da un poquito una tregua. Vamos a ver. Gracias. Gracias a ustedes. Y se suaviza un poquito el tiempo. Bueno, vale. Muchísimas gracias. Nada, a ustedes. Adiós. Hecho nada más que empezar, porque todavía nos queda una alfombra tremenda, porque yo creo que es la más grande, ¿no? Sí, es de las más grandes. Es de las más grandes. Bueno, Félix, me estabas contando que es emocionante porque también es un día del recuerdo, ¿no? Que me estabas contando que tu tío fue el que era pasión por esto y que ustedes, la familia, pues han seguido, por supuesto, familia, con él. Familia, compañeros, amigos, en fin, todos. Aquí hay un grupo grande, porque la alfombra es grande y hace falta gente. Hace falta mano. Hace falta mano. ¿Cuántos son más o menos aproximadamente? Más que mano de espalda. Pero ustedes están ya organizadísimos porque tienen hasta uniforme y todo. Ah, bueno, sí. Casi todas las alfombras tienen alguna con el logo y un color diferente. Bueno, son muchos años, estábamos hablando de que son muchos años y cada año es una ilusión. Sí, cada año pues intentas hacer algo diferente, algo que llame la atención, un poco innovar un poquito, y bueno, y este año pues hemos hecho un poquito, queríamos meter el Teide por fin un año y lo hemos puesto. Muy bien. Y una imagen así que nos recuerda mucho las plazas de nuestros pueblos, todas tienen esas balaustradas con esos macetones, eso nos identifica, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo sale. ¿Y el tema del diseño lo hacen entre ustedes? ¿Encargan a alguien o cada uno aporta también? Cada uno se encarga, esto es un equipo, ¿no? No hablamos de directores, sino de bueno, cada uno tiene su tarea y cada uno se va ocupando, porque la alfombra es grande y necesita que la gente tenga claro qué es lo que tiene que ir haciendo. Yo voy más o menos pendiente de que todo vaya saliendo y me encargo de hacer el diseño. ¿Y este año has decidido lo que nos acabas de contar? Este año pues este diseño, que es una flor de Pascua, una balustrada de nuestras plazas con estos macetones y flores, y después
hay muchos cascos antiguos aquí en la Laguna. Bueno, casi a simple vista ya se ve que es Tenerife, o sea, es algo canario, es típico, bueno, ya, aunque le quites el Teide que tenemos de fondo, se ve perfectamente. Y la balustrada esta de las plazas con los macetones desde aquí. Oye, Félix, uno lo lleva con muchas ganas, con mucha ilusión, con ganas de compartir con la familia, pero hablamos de meses, pues esto no... Esto lleva, sí, primero lo más, para mí lo más importante es tener la idea. Una vez que tengas la idea, ya pues haces el dibujo, ya eso se pasa después al suelo, se cisna con tiza y tal, y se hacen los moldes, ¿no? Y después este día, que es el día del trabajo, ¿no? Pero quizás lo que te cuesta más es un poco ver qué es lo que quieres hacer, en fin. Te pregunto cómo a todos los materiales este año. ¿Estás contento? Bueno, nosotros sí, por lo menos nos ha llegado el tipo de material que necesitábamos, ¿no? Porque parece ser que este año falta un poco de azul, pero nosotros no usamos mucho el azul y entonces, bueno, hemos escapado, ¿no? Y hay poca retama, pero la justa para hacer, por ejemplo, el Teide lo estamos haciendo de retama, el Teide tiene que ser de retama, claro. Hombre, claro. Faltaría, ¿no? Y bueno, nos va a dar y los colores más o menos yo creo que los podemos ir enlazando bien. Yo bueno. Creo que bien, vamos, yo estoy contento este año, sí. Félix, que muchas gracias por darnos tu tiempo en este ratito y gracias de verdad por seguir promoviendo, por estar ahí, por hacer este trabajo y para que todo lo podamos disfrutar. Esto es una tradición que yo creo que... Oye, estoy muy contenta, Félix, ¿sabes por qué? Porque veo mucho chiquillo y a mí eso me encanta. Ah, sí, no, bueno, yo fui un chiquillo de aquí. Yo viví aquí en la ferretería enfrente, viví los primeros años de mi vida, jugué en la plaza, o sea que soy de aquí. Exactamente, y esto se vive de una manera, esto es indescriptible. Donde vivió los primeros 7 años. Claro que sí. Gracias, Félix. Venga, enhorabuena. Eustaquio Bello y colaboradores, y ahí lo ven ustedes, a los colaboradores y a todo el mundo, manos a la obra, porque hoy eso que se ha trabajado durante 2 meses se está haciendo realidad, y aquí tenemos a una mujer guapísima, y además que yo la quiero un montón, que nos acabamos de ver hoy, y a mí me encanta, ¿qué quieres que te diga? Porque son amigas y compañeras, y encima que nos veamos en un día tan especial, claro. Hoy para la villa, pues genial, y si vas a ser tú quien nos vas a contar un poquito qué es lo que tenemos este año, pues más encantada todavía. Oye, ¿cuánta gente tienes aquí trabajando? Buenos días. Buenos días. Gracias por venir a visitarnos, nosotros encantados de enseñarles este trabajo que hacemos con tanta ilusión, la verdad es que es un equipo grande y yo creo que mi principal virtud siempre es estar bien rodeada y hoy desde luego es una muestra, tenemos grandes, tenemos pequeños, por ahí esa cantera de niños que nos ayuda y para nosotros es un placer estar cada año aquí tratando de dar a este día de la Orotava pues toda nuestra energía, toda nuestra ilusión. Tenemos uno de los corridos más largos, 35 metros, y vamos a repetir estas 2 piezas, intentando pues que tener los colores vivos, alegres, vamos a ver si hoy el día nos ayuda a que la flor tenga volumen y que esté bonita. Ay, pues sí, verdad, que eso es importante también, que cuando llegue el momento que siga tú y se mantenga como está ahora, que sí. Está todo muy fresco y que es una maravilla disfrutar de los colores en vivo y en directo, como yo le digo a la gente que, oye, están en casa viéndonos, pero en realidad lo bonito es vivirlo aquí, vivir el aroma que se respira, cómo huele las flores, la Orotava, ese olor a brezo también, sí, que nos acompaña, sí, tan carismático y tan particular. Y bueno, que nosotros te quiero decir una cosa, que te agradecemos a ti, igual que a los demás, que nos dediquen, porque sabemos que están ahora inmersos en esto, muy concentrados, y nosotros pues queremos conocer, queremos saber, que nos dediques estos minutos para contarnos un poquito cómo lo están trabajando y lo que están haciendo. Nosotros estamos encantadísimos. Al revés, para nosotros es un orgullo poder formar parte de este día de nuestro pueblo, que para nosotros es pues el mejor día del año, y poder explicarle a la gente que no puede trasladarse y animarles a que vengan, a que huelan a las flores, al brezo, ese ambiente particular de las alfombras, donde hay familias, donde hay grupos de amigos y donde todo el mundo es bienvenido, así que sí. Un motivo de fiesta, un motivo de unión y un motivo de emocionarse también, sí. Porque es un día, al fin y al cabo, muy emocionante. Bueno, más o menos, a grosso modo, ¿cuántos son los que tenemos aquí ahora mismo trabajando? Pues yo ayer hice una cuenta y los que yo conté éramos 55, niños y grandes. Y está bien, y se van coordinando un poquito también para que no, porque es que estábamos hablando de un corrido que es bastante grande. Sí, son 35 metros, así que hay trabajo para rato, de aquí a las 2, que más o menos es la hora que terminaremos, habrá muchas personas que empezarán con mucha energía a primera hora y luego a mitad del día pues darán el relevo a otros que terminarán.
¿Los materiales que vamos a utilizar este año? Mira, flores de todo tipo, desde agapantos, astromelias, rosas, retamón. Tenemos por supuesto el brezo verde, el brezo negro, que nosotros este año estamos súper contentos porque le vamos a dar ese relieve ese, a la flor con ese marco en negro que estamos utilizando. Y sobre todo el trabajo de muchas personas que desde empezar a coger el diseño, a pasarlo a ordenador, que nosotros somos modernos en ese sentido. Uno tiene que irse adaptando, que para eso también la tecnología se nos la hace un poquito más fácil, mejor. Sí, 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 nuestros calculitos en nuestras hojas de Excel y con todo eso pues llevarlo luego aquí, quedar con el equipo de amigos y que nos vayamos coordinando entre todos para hacer esto. Y los nervios. Y desde los más grandes hasta los más pequeños, yo no sé si puedo hablar con él, ¿tú me das permiso? Hola, ¿tú cómo te llamas? Pedro. Hola, ¿tú sabes que te están viendo en casa? Mira cómo te lo estás pasando hoy. Bien. ¿Cuántos años tienes? 3. ¿Y con 3 años tú estás ayudando? Sí. ¿Sí? ¿Estás ayudando? Estaba ayudando con mis primos allí. Ah, que estabas ayudando con tus primos allí debajo. Oye, que esto es muy... son 35 metros, claro. Que esto tiene uno... ¿Y te estás portando bien? Sí. Claro, ¿ya desayunaste? Sí, desayuné en casa de mi abuela porque me quiere. Hombre, a ver, las abuelas ponen unos desayunos que eso es energía para todo el día. Bueno, chicos, que muchísimas gracias. Dame dos besos, de verdad. Gracias por el trabajo que hacen. Yo creo que en nombre de mis compañeros, de aquellos que están en casa, de la gente de aquí de la villa, de Tenerife, de Canarias y del mundo, gracias por este trabajo, por hacerlo perdurar, porque siempre haya la misma ilusión y la misma emoción que es la que queremos transmitir nosotros a nuestros telespectadores. Gracias, de verdad. Gracias a ustedes, de verdad. Hasta la próxima. Buen día. José Enrique, buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Bueno, ahí te veía yo de pie aquí coordinando a todos los chicos y mirando con cara de preocupado, ¿o son cosas mías? No, estamos empezando, estamos decidiendo los colores, ya que este año el azul no está, y bueno, pero se sale todo bien. Mira, muéstranos esto, que se vea en la pantalla, fíjense ustedes, porque la originalidad, la tecnología, y sí, nos tenemos que ir adaptando, que esto sea una tradición. Sí, es una tradición, pero hay que ir poco a poco introduciendo nuevas formas y que se difunda el arte efímero que realizamos hoy en la Rotava. Qué pena que sea arte efímero. En el fondo nos da pena porque cuando ve uno el final dice, madre mía, que nos gustaría como que perdurara y se quedara así siempre. Lo que pasa es que también es el encanto de que sabes que hay que venir a disfrutarlo en el momento porque luego se nos va. Sí, sí, esto es hoy y ya empezar el próximo día para el próximo año. Oye, desde hoy ya se van sacando ideas para... Sí, un poco, como ves cómo te ha salido este año, ya dices, ay, pues tengo que utilizar otra cosa, otra técnica, para que todo funcione y el próximo año salga un poquitín mejor. Este año tenemos como varios dibujos, ¿no? Sí. En un solo... ¿En qué te has inspirado este año? Bueno, nosotros somos un grupo que siempre estamos atentos a todas las demandas sociales y creemos que la mujer lleva un tiempo sufriendo acosos y muchos problemas. Y aquí la tenemos reflejada con esos ojos medio difuminados y luego, bueno, el Cristo que recoge a todo el mundo y más amor al prójimo y menos problemas entre todos nosotros, ¿no? Sí, la verdad es que son mensajes con mucho sentimiento. ¿Y cuántos son en el grupo? Somos 7, lo que algunos están trabajando y vienen a mitad de mañana. Nosotros saldremos algunos a mitad de mañana y volveremos después para rematarlos todos juntos. Así que se van relevando también, que son buenos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, venga, no les vamos a quitar ni un segundo más para que puedan ustedes seguir trabajando. Creo que están en una muy buena ubicación, ¿no? Porque el sol tampoco afecta mucho hasta dentro de un par de buenas horas. Y que disfruten también de este día, que de este arte efímero pues también se disfruta eso, el saber que son unas horas, que es un día especial y que lo estamos viviendo todos juntos. Muchas gracias a ustedes también por hacer este arte que se difunda a todo el mundo. Bueno, gracias a ustedes, gracias, hasta luego.
Estamos con Pedro Ustá, que un año más ha querido atender las cámaras de Mírame Canarias para contarnos este año qué es lo que están elaborando, qué es lo que están trabajando y con qué materiales y muchas cosas más. Pedro, buenos días. Buenos días, buenos días. Ay, qué bien se está aquí en esta villa de la Orotava. Esta villa, y hoy un buen día para los alfombristas y para la gente que está de visita. Desde luego que sí, además es una maravilla estar aquí y vivirlo en vivo y en directo. Sí. Que hombre, nosotros encantados de llevar a la gente que está en casa, porque esto va para todo el mundo. Muy bien. Pero encantados de llevarlo, pero vivirlo aquí en situ, el sonido de las gaitas, de Ponte Area, el olor que se respira, el ambiente, su gente, el olor a breso, flores y bueno, el ambiente que hay, en definitiva, esto es un lujo poderlo vivir hoy en la Villa de la Orotava. Pedro, ¿qué tal este año? Bien, 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 falta de flores, pero bien. Estamos ahí con los chicos y ya estamos preparando a los chicos para que sean los futuros de las alfombras. Y muy ilusionados ellos, muy ilusionados nosotros. Ya vamos en decadencia, pero muy ilusionados ellos, porque ellos desde ayer hasta que no paran. Desde luego que la ilusión es un motor muy importante y aquí lo hay porque yo tengo... Oye, ¿ustedes cómo se llaman? Daniel. ¿Y tú cómo te llamas? Alonso. Bueno, pero yo desde que empecé aquí a hablar contigo ya para ver si podíamos hacer esta entrevista, estaban ellos batallando. Ustedes no han parado. No ha parado, ¿no? No. ¿Pero están trabajando en serio aquí? Sí, mucho cachondeo. Sí, trabajando. Hay que descansar un poquito, Pedro. Oye, cuéntanos este año qué es lo... Trae el boceto ahí. A ver si aquí unos compañeros, Daniel y compañeros, traen el boceto y nos cuentas un poquito. Es un boceto moderno. Adaptándonos, ¿no? También adaptándonos a... Ah, mira, qué bonito. Es un boceto a base de una especie de cristalera, pero que no tiene ningún rostro, pero que es un boceto bastante bonito para esta fiesta. La verdad, y el tema de las flores se va eligiendo sobre estos días, o ya tú lo tienes preparado. Ya lo tenemos preparado hace una semana. Bien, porque van viendo el material que hay y ya. El material y así todo nos falta. ¿Y cuántos años llevan ustedes ya? Pues no sé si 38 o algo así. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Cuando uno mira para atrás y dice, 38 años. 38 años. Aquí un grupo de amigos se lo pasan hoy del 10 también. 38 años. 38 años llevan ya. Sí, 38 años. ¿Le parece poco o mucho? Demasiado. Demasiado. Demasiado para la bisagra. Bueno, lo que se ve es que aquí se respira mucha alegría y se ve que se lo pasan ustedes muy bien, ¿a que sí? No, sí, claro. Y lo que queda. Y lo que queda para nosotros todavía. Ay, mi madre, bueno. Somos gente con mucho espíritu. Mucho espíritu. Y fuerza. E ilusión, que como le decía, que eso es el motor que mueve el mundo. Ni para atrás ni para coger impulso. Claro que sí, hombre. Pues bueno, caballeros, bueno, jovencitos, que gracias. Los dejo para que sigan ustedes y gracias por atendernos. Gracias. Venga, hasta luego. Pues señores y señores, por mi parte me despido hasta la próxima ocasión que nos volvamos a ver. Saben ustedes que hoy tenemos un día muy especial con programación hecha aquí en la Villa de la Orotava, contándoles todo lo que va a pasar, y me dejan ustedes que aproveche también para dar las gracias a todos los protagonistas que siempre gustosamente nos quieren contar el trabajo que van a realizar en este día tan especial para la Villa de la Orotava, en este corpus, y donde cada uno de ellos nos cuentan sus experiencias, esa tradición, esas ganas y por supuesto esos momentos que hemos plasmado a través de las cámaras de Mírame Canarias. Hasta la próxima.